¿Qué tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, parece que se acerca la primera rápido, ¿no? Y nos quedan todavía varias semanas. Pero de todas maneras, cuando el sol tucumano hace sentir sus efectos, indudablemente tenemos un excelente tiempo. Bueno, el programa de hoy realmente muy interesante porque la gente nos pregunta siempre de todos los viajes que hemos hecho a lo largo de tantos años, ¿qué ha sido lo que más nos ha impresionado, nos ha impactado? Bueno, son más de 8 años de viaje. Imagínense ustedes la cantidad de kilómetros, la cantidad de países, los paisajes, la gente. Es muy difícil aglutinar tantas experiencias en un solo programa. Pero sin embargo decidimos en este programa rescatar algunos de esos hechos. Y por ejemplo hay algo que siempre la gente nos pregunta y siempre recuerda. Y es un viaje que hicimos con la agrupación Camino del Inca rumbo a las minas de Potosí. Y pasamos por un salar muy famoso, el Salar de Uyuni. Y en el Salar de Uyuni nos encontramos con un hotel construido íntegramente en sal. Íntegro en sal. De tal manera que, abriendo este programa de Pasando Revista, les vamos a mostrar precisamente nuestro recuerdo, nuestra experiencia en el Salar de Uyuni, en Bolivia, con el hotel de sal. Lo que ustedes están viendo hace millones de años fue un mar. Un mar que llenaba todo el altiplano hasta el lago Titicaca. Hoy es el salar más grande del mundo. Está conformado el Salar de Uyuni, una superficie de 12.000 kilómetros. Está formado por 11 capas de sal con espesores que varían entre los 2 y los 10 metros, y la costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de unos 10 metros. Se estima que la cantidad de sal que existe en este salar de Uyuni es de 64 mil millones de toneladas. Y luego de viajar desde la isla del pescado, que se encuentra precisamente casi en el centro del salar, es posible sorprenderse con este hotel construido totalmente con sal. Cuando hicimos el viaje con la agrupación Camino del Inca, nos quedamos impactados como prácticamente todos los extranjeros que pasan por este lugar. Ubicamos la ciudad de Uyuni, está en el centro del departamento de Potosí. Y bueno, el salar está a una altura de 3.700 metros en el oeste de Uyuni y se extiende como una enorme llanura total, plana y blanca, que fue hace millones de años un mar. Aquí estamos visitando este hotel de sal, que es una de las postales que más ha difundido Bolivia en el mundo. También hemos dejado en el camino, luego lo podríamos mostrar en otra oportunidad, la famosa Isla Pescado. Pero observen ustedes qué impresionante. Quienes ya lo han visto nos habían preguntado si lo podíamos pasar de nuevo. Es que el salar es algo maravilloso, se disfruta de un paisaje similar al de las regiones polares, en las que se funden el azul y el blanco y los reflejos generan en el horizonte imágenes de cerros invertidos y horizontes salinos. Observen, todo está construido con sal. Pagan, y bastante caro, los extranjeros para dormir en este lugar. Este es el Hotel de Sal en el Salar de Uyuni, que se constituye en una de las mayores reservas de litio y cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Dentro del espectáculo que es
el salar, como ustedes pueden apreciar, los extranjeros y hasta nosotros mismos que compartimos, que somos vecinos de Bolivia, miren, un juego de, pareciera de ajedrez, hecho también con sal. Las reservas prácticamente están agotadas todo el año. Esto es lo que les decía yo, que pareciera una región polar. Ahí está el negro Richard meditando y pensando de dónde va a sacar sal para ponerle a la comida. Bueno, un paisaje realmente original, como dijimos. Estos son algunos de los viajes que hemos realizado durante estos años. Y en este caso, a este que es el salar más grande del mundo, que cubre casi en su totalidad la provincia de Daniel Campos, el Salar de Uyuni y su famoso Hotel de Sal. Por supuesto que los amantes de la fotografía están de parabienes, porque hacia donde apunten tienen la posibilidad de un paisaje, por cierto, muy original. Bolivia tiene lugares maravillosos que inclusive aún en este momento están muy accesibles. Ya vamos a escuchar a la nota con uno de los trabajadores de este hotel. Las cámaras de Pasando Revista entonces mostrándole las instalaciones del Hotel de Sal en el Salar de Uyuni. Solamente el techo tiene estas características. Ya van a escuchar ustedes la descripción de uno de los empleados. Las habitaciones, algunas de las más lujosas, tienen inclusive la pileta, la bañera, también construida absolutamente en sal. Bueno, y por fin llegamos al famoso Hotel de Sal, que tanto hemos escuchado hablar. Jorge, contanos, ¿cuánto hace que se construyó este hotel? Bueno, este hotel que vemos es hace 7 años, y el hotel que vemos al frente es hace 5 años, 2 años atrás. ¿Trabajan todo el año? Sí, todo el año está en función los hoteles, todo el año. ¿Qué capacidad tiene? ¿Tienes idea? Bueno, este hotel tenía para 14 personas, pero ahora se aumentó, creo que tiene para 25 personas. Y el otro lado tiene para 18 personas. ¿De quién habrá sido esta idea? Bueno, esto ha sido la idea del pueblito que vamos a llegar a Colchani, de esa gente. Entonces, ellos, claro, que sí trabajaban en bloques, ¿no? Entonces sacaron bloques y hicieron la casa. Bueno, Jorge, y esto da mucho frío, es muy frío, ¿cómo funciona adentro? Sí, funciona, es frío, claro, de ser frío es frío, pero funciona con estufas. Entonces, con estufas en la noche. Bueno, con estas imágenes, les dejamos imágenes del hotel y seguimos viaje rumbo a Potosí, una ciudad fabulosa, ¿no? Claro que sí, es una ciudad que es histórico. Con la cámara de Pasando Revista desde el Hotel del Sal, en el corazón entonces del Salar de Uyuni. Observen la explotación de sal, inclusive, porque la ciudad de Uyuni vive prácticamente dedicada a la explotación de la sal. Qué paisaje, ¿no? Qué lindo paisaje. El negro Richard que sigue buscando sal. Y las imágenes entonces para el recuerdo de este viaje tan lindo que hicimos
rumbo a las minas de Potosí, pero previo paso por este que es el salar más grande del mundo. Es bárbaro lo del Hotel de Sal en el Salar de Uyuni, ¿no? Una muy linda experiencia realmente con la agrupación Camino del Inca. Hasta el día de hoy la gente siempre se acuerda de este hotel porque es realmente muy original. Bueno, un saludo especial para los trabajadores de la televisión. El día jueves ha sido el Día Nacional del Trabajador de Televisión. Así le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros compañeros, a todos nuestros colegas, a toda la gente de la televisión. También para las Claras, Santa Clara de Asís ha sido, Santa Susana también ha pasado. Así que bueno, para todas ellas un saludo muy especial y nos vamos buscando. La primera pausa en Pasando Revista, ya continuamos mostrándole algunos de los programas, de los tramos, de los paisajes, de las experiencias más recordadas que tuvimos aquí en todos estos años. Continuamos en Pasando Revista con este programa especial de recordación de algunos de los viajes que hicimos en los últimos años. Durante los días 27, 28 y 29 de este mes, la Asociación Civil Conciencia y el Instituto Hermann Hollerich llevarán a cabo el tercer modelo de Naciones Unidas 2004, dirigido a estudiantes de nivel polimodal y secundario residual. Por mayores informes, los interesados llamar al 422-4268. Y atención que se viene el próximo martes, es el día, el aniversario de la muerte del general San Martín. Bueno, se va a hacer un homenaje en la ramada de abajo, está organizado por las escuelas de Buruyacu, comienza a las 8:30 del martes con un chocolate y después se realiza todo el acto oficial con el canto del himno, la apertura del acto, un desfile cívico-militar, actuación folclórica, va a asistir, según prometió el gobernador de la provincia, habrá un himno a San Martín, un descubrimiento de una placa, la colocación de un retoño del algarrobo, la posta de Yatasto, la inauguración de obras en el patio central y la visita al solar histórico de la ramada de abajo. Así que la invitación, van más de 2.000 chicos de delegaciones de escuelas del departamento Buruyacu. Nos quedamos en silencio mucho tiempo cuando fuimos a visitar este lugar que está en la Patagonia, perdido en medio de las grandes llanuras, un cañón espectacular, el cañón del río Pinturas. ¿Y qué hay en el cañón del río Pintura? Las famosísimas Cuevas de las Manos, conocidas a nivel mundial. Y fuimos con uno de los hombres que fue uno de los primeros que investigó en la zona, que es el arqueólogo Carlos Achero. Con el doctor Carlos Achero entonces estuvimos en la Cueva de las Manos y este es el recuerdo de aquel testimonio fantástico que dejaron los hombres prehistóricos. Provincia de Santa Cruz, a 71 kilómetros al sur de la ciudad de Perito Moreno, ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, este cañón, el cañón del río Pinturas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lugar fantástico! Bellísimo realmente. El nombre de Cueva de las Manos se origina en las miles de manos que como impresiones en negativo cubren la roca, ubicadas a orillas del profundo cañón que el río Pinturas erosionó en la piedra, es visitada por miles de turistas porque realmente es un motivo de atracción cómo han trabajado los aborígenes para dejar sus improntas en pinturas que están hasta en una altura de 3 metros. Observen, ¿quién se podría imaginar que en un paisaje tan árido encontremos testimonios maravillosos
de alrededor del 550 antes de Cristo. El pueblo que las pintó tiene la característica de ser el primero en utilizar el color blanco. Nos vamos acercando con una expectativa enorme porque Carlitos Sachero ya nos había comentado, él estuvo muchísimos años atrás trabajando mucho tiempo en este lugar con Gradín y un equipo. Y la verdad, tenemos que destacar algo. Comienzan a verse las primeras manos, pintadas en negro, ocre, violeta, amarillo, colorado. La mayoría de estas impresiones están en una cueva de 24 metros de largo. Además de las manos, que es lo que más llama la atención, hay dibujos también de animales y de figuras geométricas. La pintura de la cacería de guanacos sería la más antigua y tendría 9.000 años. En aquella época la región habría estado poblada por cazadores. Alrededor del año 1000 antes de Cristo, un pueblo pintó los motivos geométricos y las impresiones en positivo de las manos. Todas estas figuras han sobrevivido los siglos sin haber sido dañadas y los pigmentos utilizados fueron el polvo de las piedras de la región mezclado con grasa de guanaco. Ni la humedad, ni el sol, ni el viento pudieron penetrar especialmente en las cuevas, factores que han protegido a las pinturas. Sin embargo, el hombre les ha hecho algunos daños, por eso han tenido que colocar esas cercas que ustedes estaban viendo. Las primeras noticias del arte rupestre en la Patagonia fueron dadas por el perito Francisco Moreno en 1876. La Cueva de las Manos está ubicada en una región llamada Estancia Alto Río Pinturas, dentro de un profundo cañadón. Las pictografías son variadas. Hay estilos que incluyen casas dinámicas, simples, muy naturales, y que evidentemente representan hechos en la vida de los cazadores. Hay una pintura donde aparecen aproximadamente 40 guanacos perseguidos por 10 cazadores y la escena termina en un cerco hecho por los cazadores alrededor de un guanaco apresado. Las figuras humanas están representadas de frente y muchos de los cazadores tienen un tocado en la frente, en la cabeza, que podrían ser plumas. También hay otras figuras como ustedes están observando. Estas son las pinturas rupestres que generan una enorme expectativa. Hay guanacos, hay figuras abstractas. Las figuras humanas han sido dibujadas de frente. Tienen un solo brazo y las piernas cortas. Muchas veces los cuerpos son colorados y blancos. Los guanacos aparecen a veces aislados y otras veces en grupo. De cuello largo y cabeza pequeña han sido pintados en negro y violeta. Algunos miden hasta 1 metro de largo y están con sus crías que han sido dibujadas en medidas mucho más chicas. En la Cueva Grande hay un grupo de 90 guanacos negros en total y han sido pintados en el paredón del fondo de la cueva. Claro que debemos destacar también que esta zona debe ser muy vigilada. Ya vamos a escuchar una explicación. Ahí está Carlitos Sachero, donde tanto tiempo ha estado trabajando. El cañón del río Pinturas a nuestras espaldas. Un paisaje adecuado para conversar con el encargado de este lugar. ¿Su nombre? Carlos Inostroza. Carlos, ¿cuánto hace que trabaja aquí? Acá hace 14 años.
14 años. Sí, 14 años que estoy acá. ¿Cuánta gente visita esta zona por año? Y por año unas 3.500 o 4.000. ¿La mayoría extranjeros? Y mitad, diríamos. Ahora este año sí casi el 40% menos que años anteriores. ¿De gente? De gente, sí, de gente, mucho menos. ¿Cuánto cuesta la entrada? 3 pesos. Ya. ¿Y la recorrida cuánto dura? La recorrida, según se le gusta el paisaje a la gente, una hora, hora y media, pero casi siempre son 40 minutos casi. ¿Está permitido filmar y sacar fotos? Sí, señor, está permitido filmar y sacar fotos con flash y todo. ¿Hay guía? ¿Usted les acompaña o le entrega algún folletín? Le entregamos un folleto y a veces cuando habemos dos personas, yo los guío a veces o la otra persona, y si no, vienen con grupo de peritos, con el guía ya, el que viene de Perito Moreno. ¿Está funcionando todo el año este lugar? Todo el año, señora. Ya hace 3 años que está funcionando invierno y verano. ¿Hay lugar para acampar? Muy poco, diría yo, muy poco, porque hay muy escasa el agua. Queda más cerca entrando por Bajo Caracol, o es el lugar más adecuado para entrar. Diría yo que sí, porque queda en la misma casa. Entrando hay otra entrada que es por la hostería Cueva de las Manos, pero queda a 2 kilómetros de trekking. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, ahí. Compasando revista entonces, mostrándole aquel viaje inolvidable a la Cueva de las Manos. Tiene tantas cosas la Patagonia, tiene tanto, inclusive sobre la zona cordillerana, impresionante. Bueno, nos vamos a la pausa en Pasando Revista y en el próximo capítulo recordamos el viaje a Egipto. Continuamos en Pasando Revista por Canal 8 como todos los sábados. Bueno, un saludo especial para Nachito Saleme, Juan Ignacio Saleme, un beso grande. Su papá Marcelo, su mamá Marisa, su abuelo Juan, sus tíos, Marianito, Ana María, todos le mandamos un beso grande a Nachito que ha cumplido año. Y la gente sigue yendo a Termas de Río Hondo, che. Sigue, prácticamente pasó la temporada, pero siguen yendo. ¿Sabe lo que pasa? Que Termas de Río Hondo quiere ser todo el año temporada y tiene esta atracción. Casinos del Sol, abierto todo el año. Entrada sin cargo, todos los juegos en un lugar único. Casinos del Sol en Termas de Río Hondo, el más grande del norte argentino. Y no debe haber habitante en el planeta que, si conoce su historia, si alguna vez vio su foto, no le haya despertado la curiosidad lo que son las pirámides de Egipto. Visitamos las pirámides de Egipto hace unos años y nos quedó este testimonio para Pasando Revista, por cierto, de esa sensación de estar frente a una obra del hombre. Algunos piensan que no tanto, pero que pasa el tiempo. O sea, dicen que las pirámides superan el tiempo. Vamos al recuerdo de Pasando Revista en las pirámides. Estamos mostrándoles la llegada a la zona de Giza, la zona de las pirámides. Fíjense hasta dónde llegó la ciudad, prácticamente hasta las mismas puertas de esta zona. Desde hace miles de años, los 3 monumentos funerarios de los faraones Keops, Kefren y Miquerino, de la cuarta dinastía, sorprenden a los viajeros que ya consideraban a las pirámides de Keops como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que llegó en pie hasta nuestros días. Si bien se asocia Giza con la cuarta dinastía, las últimas excavaciones han demostrado que, avanzando por el desierto hacia el oeste, hay testimonios de viviendas y tumbas de las primera y segunda dinastía. Bueno, un historiador griego del siglo V antes de Cristo, Heródoto, fue el primero en aventurarse a hacer cálculos sobre las pirámides.
Él sostenía que para la construcción de esta, la pirámide de Keops, fueron necesarios 100.000 operarios durante 20 años. Napoleón imaginó que con las piedras utilizadas en las tres pirámides se podía construir un muro de 3 metros 70 de alto y 30 centímetros de espesor que recorriera todo el perímetro de Francia. Observen este detalle. En una época, las tres pirámides estaban recubiertas y luego comenzaron a descascararlas, se podría decir, a sacarles esa cubierta que ahora están en muchas de las casas que rodean esta zona. En un tiempo, inclusive, esta pirámide de Keops medía 146 metros con 60 centímetros de altura y hoy mide 138 metros. ¿Saben cuántos bloques de piedra calcárea tiene esta pirámide? 2.300.000 bloques. Peso promedio, 2,5 toneladas. Su gran galería mide 47 metros de largo, mientras que el techo de la cámara donde estaba el sarcófago pesa 400 toneladas. Okay. Y con Pasando Revista estamos, como verán, en Egipto, mostrándoles las maravillas de este país. Puntualmente aquí estamos en Giza, que es el lugar donde están las tres pirámides más famosas, podríamos decirle. Hemos recorrido mucho mundo, sin lugar a duda, pero este es un momento muy especial porque poder llevarle a Tucumán estas imágenes realmente nos llena de satisfacción. Y siempre tenemos en cuenta a nuestros avisadores, a nuestros auspiciantes, a quienes hacen posible estos viajes para que Tucumán también tenga su propio programa documental o de turismo aventura. Esta es otra historia. Anduvimos a caballo, anduvimos en mula, y en cuanto a otro objeto pueda haber, pero lo de los camellos realmente es algo singular que se lo mostramos aquí en Pasando Revista. Les aviso que no es nada fácil montar un camello. No es nada fácil. Es muy incómodo, muy incómodo. Más aún, pensábamos que cuando había que desplazarse por las arenas, lo que deben haber sido esas caravanas. Bueno, esto realmente nos llama la atención. Bien, presten atención a esto, ¿no? Presten atención a esto. La pirámide de Keops y la de Kefren son prácticamente iguales, casi la misma altura. ¿Saben? Ahí están, ¿ven? Primero está Keops, después está Kefren. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que mientras la de Kefren, que está al fondo, es una pirámide normal que protege la cámara funeraria del faraón, la de Keops, es una obra de ingeniería única con varias cámaras, galerías y sistemas de ventilación. Tuvimos oportunidad de entrar a las profundidades de esta, la de Kefren. Más atrás está la de Miquerino. Pero lo cierto es que, cosas curiosas, miren el complejo, impresionante. Nos vamos acercando a otro gran misterio que hay en la zona de Giza, la Esfinge. Hasta hoy, la Esfinge tiene un aire de eternidad, inmóvil, y sigue siendo el enigma por excelencia del mundo. Fue esculpida en el desierto sobre una gran roca constituida de tres niveles de sedimentos calcáreos. Para que ustedes tengan idea, ya los romanos, del año 160 al 211, fueron los primeros en efectuar reparaciones a la Esfinge, objeto de permanentes desgastes causados por el viento y la arena. Hoy no se conoce a ciencia cierta la razón ni el significado de este monumento con cuerpo de león y rostro de Kefren. Lo cierto es que, según dice la leyenda, una tarde descansando a la sombra del coloso, el faraón Tutmosis IV soñó con el dios de la Esfinge y éste le aseguraba que si liberaba la Esfinge de la arena que la cubría, él gobernaría Egipto. Tantas leyendas hay. Hoy parte de la barba que debería tener esta Esfinge se encuentra en el Museo del Cairo y otra parte en Londres. Espectacular, por cierto, estas imágenes que estamos mostrando
de la zona de las pirámides y de la Esfinge cuando tuvimos oportunidad de visitar Egipto con Pasando Revista. Observen, observen esta toma y aquí las pirámides en horas de la tarde. Está atardeciendo, no es la misma luz de primera hora y esto es la barca solar. Se encuentra el Museo de la Barca Solar, que está abierto, construido sobre una fosa cubierta de piedras calcáreas. Tiene una embarcación que mide 43,40 metros de largo y 5,6 metros de ancho y ha sido ensamblada sin ningún tipo de clavos. La postal, entonces, de Keops, Kefren y Miquerino, con las cámaras de Pasando Revista por Canal 8. Pasando revista entonces, rescatando para nuestros televidentes algunos de los tantos viajes que hicimos en todos estos años. Bueno, naturalmente lo de las pirámides es parte de lo que tiene Egipto, ¿no? Tiene muchas otras cosas tan o más espectaculares quizás que las pirámides. Atención, la capilla de Nuestra Señora de Lourdes está realizando actos hoy a partir de las 19, meditación del Santo Rosario, mañana celebración de la misa y a las 21 de hoy charla sobre el mensaje de Lourdes, Lourdes y la Inmaculada Concepción a cargo del Padre Horacio Brito, superior de la comunidad lurdista. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, hay meditación del Rosario de la Aurora, a las 9 hay celebración de la Santa Misa, luego hay una bendición especial a los enfermos a las 7 de la tarde, a las 8 celebración de la Santa Misa y a las 9 procesión de la imagen de Nuestra Señora de Lourdes por las galerías del colegio. Esto en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, 25 de mayo 680. La pausa en Pasando Revista. Ya continuamos. Lo adivinaron al lugar ya, ¿no es cierto? Al Papullo, un muy lindo lugar que tiene Tucumán. Ya continuamos. Continuamos en Pasando Revista. Este fin de semana, hoy, mañana y pasado en Raco, gran encuentro de fútbol infantil organizado por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Tucumán. Está el Club Atlético River Plate de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Deportes, la Escuela Alberdi de Fútbol Infantil de Juan Bautista Alberdi y la Escuela de Comercio número 107 de Raco. Así que las salutaciones para la gente del gremio de los canillitas, especialmente para su líder, para su conductor, Juan Álvarez. Bueno, en Tucumán hay una empresa de muchos años, comenzó en la calle Rivadavia, me acuerdo, frente de la legislatura, y hoy ya tiene dos locales, se llama Mobilar, y tiene realmente todo en artículos para el hogar. Mobilar, sepa usted, casamiento, cumpleaños, algún aniversario, un regalo que usted necesite, las mejoras para la casa, la encuentra ahí, en Mobilar, en sus dos direcciones, en la calle Mendoza y en la calle 24 de septiembre. Un saludo para Alejandro Larroz, entonces, ahí en Mobilar. Continuamos en Pasando Revista, y en este caso, lo que vamos a presentar es una experiencia que vivimos en Córdoba, filmar un cóndor en su nido y volando. Esto fue lo que pasó, ¿se acuerdan? Esta es la zona de Ongamira, famosa en Córdoba por unas cuevas que hay. Pero en este caso no fuimos a ver las cuevas de Ongamira. Nos habían contado en una estancia ahí en Ongamira, en los altos, que era posible ver un cóndor en un nido cerca de este lugar. Y nos llamó poderosamente la atención porque los cóndores realmente son muy difíciles de acercarse, prácticamente imposible. Construyen sus nidos en grandes acantilados, de tal manera que teníamos nuestra duda. Así que ahí estábamos
en la provincia de Córdoba, en Ongamira, rumbo entonces a filmar un cóndor. Las cámaras mostrando el paisaje cordobés. Estamos saludando a Ignacio Gustavo Jiménez Vera, que cumple año mañana. Lo saludan sus padres, Sergio Gustavo Jiménez, su madre Silvina Vera, sus abuelos Fanny Villarreal, Pepe Vera y Nilda Navas. Así que para Ignacito le mandamos un beso grande. El próximo lunes, en realidad, es el cumpleaños de Ignacio, el lunes, ¿eh? Ignacio Gustavo Jiménez Vera. Bueno, ahí estamos, con este paisaje maravilloso, aproximándonos al lugar donde supuestamente íbamos a encontrar un cóndor. Una condorera que le llaman. El cielo permanecía prácticamente nublado, lo cual hacía más soportable la cabalgata. Esto a pleno sol es bastante caluroso. Y volviendo al tema del cóndor, en la provincia de Córdoba, el cóndor, al igual que el yaguareté, han sido representados en las pictografías de los aborígenes. Se atribuye su autoría a los comechingones y sanavirones, que serían el resultado de un complejo cultural surgido del encuentro de distintos tipos. Ahí está el cóndor, fíjense. Es una toma espectacular. Es muy difícil filmar un cóndor tan cerca. Está inquieto. Sabe que lo están observando. El camarógrafo, en este caso Marcelo Saleme, está al borde del precipicio, en una posición muy incómoda, pero afortunadamente, y estamos guardando silencio, nosotros estamos cerca, estamos guardando silencio, y de pronto va a lanzarse en vuelo. Necesita hacer los nidos en estos lugares porque no puede corretear por el tamaño de las alas. Entonces se lanza prácticamente al vacío con un ruido impresionante. Y luego, ya con sus alas desplegadas, el amo de la cordillera, el señor de la cordillera, el cóndor, en este caso lo logramos ubicar en Córdoba, ahí está con su vuelo fantástico. El cóndor es un ave sagrada, pero maligna, por ejemplo, para los mapuches. Hay un refrán mapuche que se dice a quienes pretenden ir más allá de sus posibilidades: no quieras parecerte al cóndor, que la cordillera es alta. Entre los tehuelches meridionales, en cambio, el cóndor aparece como una figura no demasiado respetable, lo que probablemente se deba a su condición de animal carroñero. Aquí seguíamos desplazándonos, miren dónde quedaron los caballos. Seguíamos desplazándonos, buscando la cima de esta montaña. No, pero la última. Yo nada que ver. Tiene un marido ajeno para quejar. Y era bastante... ¿Cómo pretendés que suba yo esto? Estamos tratando de ayudarnos. La palabra de estímulo. Estamos muy contentos de este experimento, ¿no? Estamos chochos. Mira. Vamos a la punta, sin trepar nada. Bueno, son expresiones propias de la subida, de la trepada, pero valía la pena, ¿no? Estas imágenes del cóndor. Aquí está el administrador de la estancia, una estancia turística, y el momento del descanso, porque la verdad que costó esfuerzo, pero valió la pena. El paisaje y el cóndor aquí en Ongamira, en la provincia de Córdoba, con las cámaras de Pasando Revista. Qué bárbaro lo que logramos en Ongamira, ¿no? Una toma realmente muy linda que hizo Marcelo Saleme. Bueno, atención, Capilla Nuestra Señora de Lourdes, hoy y mañana. Hoy
hay celebración de la misa a las 20, hay una meditación del Santo Rosario a las 19 y a las 21 una charla sobre el mensaje de Lourdes, Lourdes y la Inmaculada Concepción a cargo del padre Horacio Brito, superior de la comunidad lurdista de Tucumán. Y mañana hay actividades desde las 8 con meditación, celebración de la misa, a las 19 bendición especial a los enfermos, a las 20 celebración de la misa y a las 21 la procesión con la imagen de Nuestra Señora de Lourdes por las galerías del colegio. Todo esto en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, 25 de mayo 680. La pausa, luego el último capítulo de Pasando Revista de este programa. Bueno, como siempre, nos viste Ajuenchey, ahí frente a nuestro canal, en la Prida 135. Muchas gracias a la gente de Ajuenchey. Hay una actividad que se ha cumplido esta semana. El Instituto Privado Carlos Guido Hispano ha realizado el 15º concurso literario Carlos Guido Hispano. Hubo entrega de premios con el auspicio de la Facultad de Filosofía y Letras, declarado de interés educativo por la Dirección General de Educación. Las salutaciones, las felicitaciones. 15º concurso literario ya del Instituto Guido Hispano. En Tucumán hay cosas que los tucumanos no tienen idea, que pasan y están perdidas en medio de del monte. La naturaleza está avanzando. Es una lástima que no se los proteja, que no se los preserve, que no se los mantenga como testimonio. ¿Se acuerdan del castillo del Castoral? ¿Se acuerdan de esta historia? Nuestro amigo Rodolfo Autino nos había comentado sobre la existencia de un castillo llamado el Castillo del Castoral, a orillas del río Salí, en Leales. Allá fuimos a ver de qué se trataba, porque había toda una historia en torno a este castillo. La historia de los castillos, naturalmente, siempre guarda el misterio en todo el mundo, prácticamente, ¿no? Salvo los castillos de Europa, donde naturalmente el turismo está muy avanzado. Van a ver ustedes aquí una construcción muy curiosa, lamentablemente en estado de abandono total. Y digo lamentablemente porque está en un terreno privado, ¿no? Pero digo lamentablemente porque fue tan espectacular esta construcción, tan espectacular, que con el paso de los años y pese al abandono, todavía muestra destellos de lo que ha sido este castillo. Dicen las versiones que este castillo lo construyó un hombre, un extranjero, que se enamoró de una mujer y como homenaje a esa mujer hizo esta construcción hace mucho tiempo atrás. Hoy, en medio de la naturaleza que no perdona, el castillo del Castoral sigue mostrando su espectacularidad. O sea, es difícil encontrar, imposible encontrar en la zona una construcción de estas características hecha al día de hoy. Imagínense ustedes, hace más de 50 años lo que debe haber sido este lugar. Dicen también, porque en realidad hay muy pocas cosas escritas, dicen también que era algo muy lujoso, que inclusive tenía su propia generación de energía eléctrica. Generación de la energía eléctrica que se producía con una pequeña usina que aprovechaba las aguas del río Salí. Pasa a la orilla del río Salí. Precisamente por ese río Salí llegaban muchas de las provisiones que se consumían en este lugar. Y también dicen que el champagne corría a raudales cuando se hacían las grandes fiestas. Hoy el silencio, el abandono, uno alcanza a visorar entre los restos que quedan de este castillo
la opulencia, el dinero, lo que se invirtió en este lugar. Y me pregunto yo, ¿por qué este lugar no se aprovechó como atractivo turístico? Debemos manifestar, lógicamente, que provincias como Córdoba o Salta se habrían preocupado por generar en esta construcción un motivo de interés turístico. Sin embargo, lamentablemente los tucumanos dejamos pasar estas oportunidades. Simplemente con una limpieza del lugar y con la historia que envuelve este castillo, donde también se habla, por supuesto, de apariciones y de almas en pena, la gente podría llegar hasta este lugar siempre y cuando los propietarios del terreno así lo manifestaran, lo aceptaran. Pero hay muchos castillos en Tucumán, algunos de ellos lamentablemente como este castillo del Castoral, que lentamente el tiempo va destruyendo. Algunas fotografías que aparecieron en los diarios, tomadas allá por 1960 o 70, ya muestran a este castillo prácticamente abandonado. ¿Es posible hoy rescatarlo? ¿Es posible salvar su historia? Todo queda en manos de quienes tengan interés en convertir a este castillo del Castoral en un atractivo turístico. Qué lindas imágenes de los cerros tucumanos desde Alpapuyo, ¿no? Bueno, nos quedaron tantas cosas en el tintero. Imagínense, tantos años de viaje por tantos lugares del mundo, pero quisimos rescatar algunos de los capítulos que más nos conmovieron de nuestros viajes. Nos despedimos. Hasta la próxima, siempre los sábados, 2 de la tarde, pasando revista por Canal 8. Muchas gracias y hasta entonces.